Ropor detuvo al preso en el propio edificio de la prisión de Albolote por una operación que está abierta a estas horas. Se ha preso Ropor detuvo al preso en el propio edificio de la prisión de Albolote por una operación que está abierta a estas horas. Se ha preso Ropor detuvo al preso en el propio edificio de la prisión de Albolote por una operación que está abierta a estas horas. Ropor detuvo al preso en el propio edificio de la prisión de Albolote por una operación que está abierta a estas horas. Se ha Ropor detuvo al preso en el propio edificio de la prisión de Albolote por una operación que está abierta a estas horas. Se ha Ropor detuvo al preso en el propio edificio de la prisión de Albolote por una operación que está abierta a estas horas. Se ha Ropor detuvo al preso en el propio edificio de la prisión de Albolote por una operación que está abierta a estas horas. Se ha Ropor detuvo al preso en el propio edificio de la prisión de Albolote por una operación que está abierta a estas horas. Se ha Ropor detuvo al preso en el propio edificio de la prisión de Albolote por una operación que está abierta a estas horas. Se ha Ropor detuvo al preso en el propio edificio de la prisión de Albolote por una operación que está abierta a estas horas. Se ha Ropor detuvo al preso en el propio edificio de la prisión de Albolote por una operación que está abierta a estas horas. Se ha Ropor detuvo al preso en el propio edificio de la prisión de Albolote por una operación que está abierta a estas horas. Se ha Ropor detuvo al preso en el propio edificio de la prisión de Albolote por una operación que está abierta a estas horas. Se ha Ropor detuvo al preso en el propio edificio de la prisión de Albolote por una operación que está abierta a estas horas. Se ha Ropor detuvo al preso en el propio edificio de la prisión de Albolote por una operación que está abierta a estas horas. Se ha precipitado Ropor detuvo al preso en el propio edificio de la prisión de Albolote por una operación que está abierta a estas horas. Se Ropor detuvo de la lucha contra la droga en el campo de Gibraltar uno de sus cabecillas, Antonio Tejón, quedaba libre en la prisión de Granada. Y todo porque la provincia de Algeciras considera que la jueza prorrogó la prisión provisional no es competente para hacerlo. Con todo lo que costó echar el guante, recuerden a este individuo, en junio de 2018 en un despliegue de más de 100 agentes cuando estaba en casa de un amante. La Guardia Civil volvió ayer a evitar Ropor. Detuvo al preso en el propio edificio de la prisión de Albolote por una operación que está abierta a estas horas. Se ha precipitado todo, según ha sabido COPE, ante el riesgo más que evidente de que volviera a ir. José Encinas es de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Cádiz. Son casos bastante desagradables, ¿no? Cuando nos enteramos de la noticia de que pone en libertad a Antonio el Castaño, se debió principalmente a las judiciales. Nosotros venimos demandando desde hace muchísimo tiempo que a la justicia también hay que dotarla de los recursos necesarios para que no pasen estas cosas, ¿no? La primera vez que la reacción policial evita la fuerza de la Castaña por un error judicial. Con la fuerza de algo. COPE, estar informado. La defensa del Real Madrid le permite a la Liga, Carlos Ganga. Es el equipo menos goleado de este momento, con 21 tantos en 33 partidos, unos números que no se veían en el Santiago Bernabéu desde hace más de 20 años. Anoche volvió a hacer la